Y ahora nos comunicamos con Kitty Monterrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad. Le preguntamos sobre el impacto de la escalada represiva en el proceso electoral y cuál es la respuesta de la oposición. Y esto fue lo que nos dijo. Kitty, ¿qué impacto ha tenido esta embestida represiva del régimen en las últimas tres semanas? Hay cuatro precandidatos presidenciales presos, nueve líderes opositores. Un empresario y varios más detenidos y perseguidos a menos de cinco meses de las elecciones de noviembre. Yo creo que lo que estamos viendo es una escalada represiva que está llegando a, a unos niveles insólitos y, y, y no solo para vengarse, que creo yo que es parte de todo, ¿verdad? Sino para tratar de, de desmoralizar a la, a, a la oposición y darle ánimos a todos sus fanáticos en vísperas de unas elecciones. Ya sabemos que siempre ha sido capaz de todo, pero lo que está pasando creo que deja claro que el sandinismo le tiene terror a ir a un proceso electoral y además que se está enfrentando a un escenario diferente, porque igual que en las elecciones anteriores, no tiene los votos. No tienen los recursos inmensos, no es que no los tenga los recursos, pero no los que tenía en el pasado, ¿verdad? Y además tiene un pueblo que le demostró en la calle que lo rechaza mayoritariamente. Entonces, en este escenario de debilidad, él está buscando culpables, eh, tomando rehenes, con la esperanza quizás de negociar y, y haciendo demostraciones ridículas de fuerza para desmoralizarnos a todos. Creo que eso es primordialmente lo que está tratando de hacer y nosotros tenemos la obligación de no dejarnos, de continuar en la lucha y de que no vamos a perder la esperanza de que de encontrar una salida cívica a todo esto. ¿Cómo valoras la embestida sobre el sector empresarial? Está preso el presidente del Banpro acusado de una presunta conspiración externa y también por el caso de presunto lavado de dinero de Funide. Hay 13 ex directivos de Funide eh, investigados con sus cuentas eh, inmovilizadas dos con orden de captura y, y habiendo sido allanada a su vivienda cómo lo vamos a valorar más que de una manera eh, que, que nos sorprende a todos los límites a los que está llegando Ortega eh, en un inicio creímos que esto era una represión en contra de aquellos que estamos involucrados en política y que, que, que toda la, la, la detención de, de los precandidatos presidenciales, pues posiblemente era el temor a enfrentarse a ellos o al tratar de sacarlos del juego, pero obviamente esto ya trasciende, ya está tocando a, no solo al sector privado y entre ellos al sistema financiero, sino a personas... Que por lo menos yo considero a muchísimos de ellos, mis amigos, o sea, que, que, que no debieran ni siquiera de estar sujetos a investigación de esa forma. En todo quien tiene algo, pues que presente las pruebas. Pero todo lo que circula en el Internet, o sea, en, la, en las redes sociales, es absurdo, es ridículo. Esa no es la forma de respetar los derechos constitucionales de las personas. O sea, los derechos humanos están siendo violados. Y, y por supuesto que hay un impacto enorme al ver a, a todos estos empresarios. Eh, de repente investigados, perseguidos y, y, y de alguna manera hasta hallados culpables de algo que nadie sabe qué es. ¿Cuál es el objetivo de fondo? Eliminar la competencia política. Ahí están los precandidatos presos, cerrar el espacio de la competencia electoral, eh, plantear un nuevo arreglo, dicen la propaganda de Ortega, con Estados Unidos y con los empresarios después de unas elecciones sin competencia política. Hay dos teorías o tesis en todo esto, ¿verdad? Una de las cuales es de que los está usando como moneda de cambio para precisamente negociar, según él, en una posición de fuerza y poderlos utilizar precisamente para eso. Sin embargo, yo creo que hay, hay un poco de venganza también. Eh, ¿Qué hay exactamente en contra de todas estas personas? ¿Son moneda de cambio, efectivamente? Pues no lo vamos a saber hasta que eh, veamos algún tipo de. Intento de, de diálogo, de acuerdo, no con nosotros, no con Nicaragua. Obviamente, Daniel Ortega está claro que el único que puede garantizarle algo en, en, en una transición son los Estados Unidos o la comunidad internacional, entonces tendremos que esperar a ver qué es lo que él pretende con todo esto. Usted ha dicho que la Alianza Ciudadanos por la Libertad va a ir a elecciones con el candidato que quede después de la eliminación que ya ha ocurrido y que podría seguir ocurriendo. Esto significa que ha decidido ya ir a elecciones bajo cualquier circunstancia nosotros siempre hemos pensado que la salida cívica es la correcta y si vemos o sea voy a hacer una referencia a lo que está pasando en venezuela en estos momentos venezuela maduro está ya hablando de un diálogo y está hablando de ciertas condiciones para ir a elecciones y cuántos años tiene de estar en esta situación y nosotros estamos a las puertas de una elección y vamos a rechazar ir o sea es aún cuando entendemos que, que las condiciones son adversas creo que que debemos de hacer el esfuerzo por ir a un proceso electoral. Si no, ¿cuál es la otra alternativa? No le veo otra. Si viera otra, yo estaría dispuesta a escucharla, a colaborar con quien sea para que exista otra alternativa pacífica, ojo, ¿verdad? Sin embargo, no la veo y por lo tanto creo que debemos de hacer todo el esfuerzo para cumplir con el calendario electoral y prepararnos para enfrentarnos a Ortega. Hace un mes, en este mismo programa, usted dijo la decisión de ir o no a elecciones, la vamos a tomar en el momento... Adecuado, la vamos a tomar en conjunto con otros sectores de la sociedad. Lo que está diciendo es que ya tomaron la decisión de ir bajo cualquier circunstancia. Lo que he dicho es que en este momento nosotros la decisión es ir al proceso electoral. Si eso va a cambiar, no es el momento ni siquiera de considerarlo. Creo que como bien han dicho algunos, no es el momento de tirar la toalla y tenemos que seguir haciendo el esfuerzo por participar en ese proceso. ¿Qué significa ir con el que quede? Creo que eso se ha malinterpretado muchísimo, ¿verdad? El que quede no significa, como algunos han comentado, el que quede es el que quiere Ortega. Es verdad que nosotros abrimos un proceso de selección de candidatos donde participaron o se inscribieron varios, ¿verdad? De los cuales dos están detenidos, presos, y teníamos ya varios con intenciones de participar, de los cuales también dos están presos. Eso no significa que vamos a quedarnos con el que quede de los que están o ya inscritos o con intenciones de participar. Creo que este es el momento de analizar con mucha cautela de hacer algún proceso que lo queremos ajustar de acuerdo a la coyuntura, pero no necesariamente significa de que el que quede es el que va a preferir Ortega. Estamos muy claros de que el candidato que llevemos, si es que llegamos hasta ese punto, verdad, y no terminan de echar preso al que vaya saliendo, eh, el, el que quede va a tener que ser del consenso real. De la mayoría de los sectores de este país. Eso es lo que vamos a tener que buscar. Y si es alguno de los que tenemos, pues muy bien. Y si es alguien diferente, pues también. ¿Se puede hacer campaña electoral en unas elecciones sin garantías electorales, sin reforma electoral, con varios precandidatos presos y bajo estado policial? Es decir, no hay libertad de reunión, no hay libertad de movilización. Yo sé de que es sumamente difícil. Y nosotros nos hemos enfrentado a Ortega en el pasado en condiciones difíciles y hemos enfrentado varios fraudes y farsas electorales, incluyendo la del 2016 en la que obviamente no participamos, pero tampoco participó el 72% de la población, porque eso fue una abstención bien documentada. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? De que si nosotros logramos una votación masiva y buenos fiscales en todas las urnas, es posible. Es posible derrotar a Ortega. Ahora, que si se la robas es otra cosa totalmente diferente. Pero que es posible derrotarlo con buenos fiscales y con voto masivo, sí es posible. Esta semana eh, asistió a las oficinas de Ciudadanos por la Libertad el precandidato eh, Meardo Mairena, líder campesino. ¿Llegaron a algún acuerdo con Meardo Mairena sobre su participación en este proceso? No, en, en estos momentos lo que se habló con Medardo Mairena básicamente fue la necesidad de suspender el proceso porque no es el momento. La prioridad, creo yo, para todos los nicaragüenses es los presos políticos y no solamente los detenidos en los últimos días. Estamos hablando de más de 130 presos políticos y creo que debemos de enfocarnos en esas presiones. Sin embargo, nosotros continuamos como partido político organizándonos para efectos de la promoción y la defensa del voto. Y en eso el movimiento campesino es muy importante, sobre todo en la zona, en la franja canalera. Nosotros siempre hemos tenido acuerdos con el movimiento campesino porque es... Es liberal, su base es liberal al igual que la nuestra, por supuesto. Y por lo tanto es muy fácil trabajar con ellos como organización aliada. Que si hay una alianza oficial y formal con el movimiento campesino, aún no. Pero en el, en el terreno, digamos, en los diferentes municipios del país, el movimiento campesino y Ciudadanos por la Libertad trabajan de la mano. En cuanto a Medardo, es simplemente esperar para mientras hacemos los ajustes necesarios para alcanzar ese consenso o, o afinar la metodología y encontrar a un candidato que realmente... En este momento de crisis, cuando la represión es prácticamente indiscriminada, hay seis directivos del de antiguo MRS, Unamos, presos, están presos dirigentes empresariales, miembros de la Alianza Ciudadana, de la Alianza de, de la Coalición Nacional, los propios sacerdotes y obispos están siendo también atacados por el gobierno. La Alianza Ciudadana es un, es un movimiento liberal como ha dicho usted, o puede ser una casilla o una casa de unidad nacional de todas las fuerzas políticas del país. Recordad de que nosotros ya no somos solamente el Partido Ciudadanos por la Libertad, somos una alianza. Si bien es cierto de que la alianza legalmente inscrita es con el PAMUC, que es un partido regional, eso no significa que no estén integrados de hecho, aunque no de derecho. Eh, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que obviamente tiene la representatividad de la sociedad civil. Por supuesto que desde el momento que tenemos a la Alianza Cívica como una contraparte en esta alianza, significa de que hemos abierto las puertas para todo lo que es eh, los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense. Eso no significa, sin embargo, de que tenemos un programa de gobierno que es público y que nosotros... Eh, Estamos empeñados, porque lo tengo que decir de esa manera, en, en respetar los principios y valores que son de este partido. Y en eso la alianza cívica está al 100% con nosotros, al igual que el PAMUC. Y al igual me atrevería a decir con el movimiento campesino en el momento que se oficialice eh, alguna alianza ya más formal. Pero la pregunta es, en este momento, bajo esta crisis extrema que usted ha descrito al inicio de esta entrevista, ¿hay condiciones para construir una unidad nacional más amplia o, o depende de Nicaragua únicamente de que si hay o no presión externa, es posible relanzar la forma de presión nacional sumando otra fuerza en este momento de crisis? No sé cuáles son las otras fuerzas que quedan. Yo te digo sinceramente que la mayoría ya están con nosotros y sobre todo en los diferentes municipios del país. Si lo que me estás preguntando específicamente es que si los movimientos de izquierda podrían tener cabida, mi respuesta sería no. Porque no hemos llegado a la democracia todavía. Quizás en un futuro, cuando tengamos democracia en este país, las expresiones diferentes ideológicas obviamente tendrán derecho a participar, pero no hemos llegado a ese punto y creo sinceramente de que la mayoría de los nicaragüenses no son de izquierda, por lo tanto si te referís específicamente a lo que fue el MRS no no lo veo yo como parte de esta alianza. Yo no le preguntaba ese tema, pero es usted quien lo está planteando. ¿El problema para usted de esta crisis del país es entre izquierda y derecha o es entre democracia y dictadura como piensa mucha gente? Yo creo que hay una combinación, porque creo sinceramente de que se ha desvirtuado un poco el concepto de unidad. Y yo no puedo dejar de, de mencionar que en medio de esta rebelión cívica de abril y todo lo que ha venido sucediendo en los últimos tres años, ha habido un enfrentamiento paralelo de un sandinismo que está en el poder y un sandinismo que lo quiere recuperar. Por lo tanto, eh, aparte de lo que nosotros hemos visto como esa rebelión genuinamente autoconvocada, genuinamente que salió del pueblo a salir a las calles para protestar contra un régimen, este a la par es otra guerra que no es la nuestra. pero lo que usted está planteando está enarbolando eh, el planteamiento de un movimiento desde una óptica particular. eso puede ser eh, percibido también como sectarismo cuando aquí todo el mundo lo que está demandando es unidad bajo la bandera azul y blanco, democracia frente a la dictadura de ortega que ya aplastó a todos los sectores. Pero tenés que recordar de que nuestra historia de guerra es reciente, Carlos, es reciente. Y cuando digo reciente es que la familia, sobre todo el Corredor de la Contra, no olvida tan fácil todos los muertos que tuvieron en esa época. Hay mucho resentimiento que se mantiene hacia aquellos que fueron parte de ese sandinismo. Entonces, yo lo he dicho antes, hay sumas que restan. Eh, ¿Cómo poder incorporar a esa izquierda? cuando perderíamos a la mayoría de la gente que no está de acuerdo con esas posiciones. Entonces, yo entiendo y, y, y voy a decirte, eso no significa en ningún momento que ni yo ni nadie del partido esté de acuerdo con las detenciones arbitrarias, con los allanamientos, o sea, que no se le respeten los derechos humanos a todos los que están detenidos, sin excepción alguna. Eso es otra cosa totalmente diferente. Pero al hablar de una gran alianza opositora, pues nosotros hablamos de esa alianza que comulgue con esos principios y valores. Y introducir elementos que no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos que debe de ser el futuro de este país, por lo menos en el corto plazo, sería un error de parte nuestra. ¿A qué atribuye usted entonces la insurrección cívica, la rebelión de abril? ¿Tenía acaso la rebelión de abril una bandera ideológica de derecha versus izquierda? Absolutamente ninguna. Fue algo espontáneo y la prueba de ello es que muchos que habían sido sandinistas y sobre todo la nueva generación que no podemos negar que venían del sandinismo despertaron. Y, y yo ahí no veo ideología alguna en los que fuimos a la calle de una manera u otra, porque todos participamos sin bandera partidaria, porque precisamente había que respetar la azul y blanco en ese momento, situación real en la que estamos. ¿Cuál es la diferencia hoy? Que la rebelión de abril pues, no ha logrado sus metas, que es la democratización y justicia sin impunidad. Es que la rebelión de abril no logró sus metas precisamente por la ola represiva de parte del gobierno. O sea, si aquí no hubiera habido esa ola de represión, yo te aseguro que se hubiera logrado continuar con una resistencia pacífica en las calles, presionando y presionando hasta lograr que Ortega hubiera cedido para esas elecciones. Pero vimos, vimos toda la arremetida armada del régimen y era muy difícil. Hoy todavía no se puede salir a las calles, que ni siquiera puede salir con una bandera. Las oficinas nuestras son rodeadas de manera permanente por la policía. El que llega se le pide su cédula, se le toma foto, video. O sea, eso es entrada y salida. La represión continúa. Entonces es muy difícil, muy difícil enfrentarnos de esa manera, sobre todo con nosotros que queremos una solución pacífica. ¿Puede haber elecciones sin resistencia cívica? que yo creo que la resistencia cívica la estamos haciendo todos, incluso nosotros, con solo mantenernos en este proceso es una resistencia. El haber dicho de que queremos ir con el candidato que quede es una forma de resistencia. Esto es una resistencia que se hace todos los días. O sea, para nadie es un secreto de que las condiciones no están dadas para un proceso electoral y sin embargo seguimos en esta lucha porque es la única que nos queda. Por lo tanto, sí es resistencia. Y tenemos que seguir. Y yo sé que hay temor y nosotros mismos lo sentimos. O sea, yo sería, eh, estaría mintiendo si yo no te dijera de que no sentimos como temor nosotros en el partido si nos asedian día y noche. O sea, y no solamente las sedes, sino incluso las reuniones a nivel de los municipios. Pero, 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 ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder? ¿Nos vamos a ir? ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazos? Algo tenemos que hacer y la única opción que vemos en el corto plazo es la salida electoral y tenemos que hacer ese esfuerzo. Esta suspensión temporal en el proceso de selección del candidato presidencial y de los candidatos a diputados tiene un plazo político para ustedes, es decir, han definido en qué momento se reanudará ese proceso y de qué manera. Pues yo creo que los plazos los establece el propio calendario electoral y nosotros eh, sabemos de que de, de, del plazo del 28 de julio al 2 de agosto tendríamos que inscribir, por lo tanto, no podemos dejarlo para última hora. O sea que estas decisiones se tendrán que tomar antes que finalice este mes. Pero nosotros estamos presionados de, de, de otras formas, no solamente lo que yo te acabo de mencionar. Tenemos unas presiones financieras que no sabemos si vienen del régimen o, o, o de quién, porque hasta este momento ningún banco ni siquiera nos ha autorizado un préstamo a estas alturas, ni siquiera nos abren cuentas como Alianza Ciudadana. Entonces es muy difícil cumplir con los reglamentos financieros y sobre todo participar. Este, y cumplir con el calendario electoral si nadie te da un peso, o sea, y que generalmente ha sido a través de préstamos bancarios, concesiones de derecho, entonces esa es otra dificultad que enfrentamos producto de las presiones del régimen, ¿verdad?